Bueno, eh, cuando las herramientas que usamos como gobierno para enfrentar los hechos de violencia funcionan y tienen resultado, esperamos que sean acogidas por parte de los parlamentarios y parlamentarias, sea cual sea el sector, porque tanto los parlamentarios como las parlamentarias representan a la ciudadanía, representan a sus circunscripciones, a sus distritos, territorios que día a día... Eh, viven y sufren hechos de violencia, y no solamente en el sector sur de nuestro país. Esto es una realidad que acongoja y que a problema eh, a todos nuestros compatriotas y, comp eh, to y por lo tanto consideramos que es importante que cuando estas herramientas que ha decretado particularmente el Estado de Excepción de una forma estratégica e inteligente, el gobierno en coordinación con las Fuerzas Armadas y las policías, tiene resultados positivos de acuerdo a su objetivo, pueda entonces ser respaldado. Eh, y esto, insisto, independientemente si son parlamentarios oficialistas o de oposición, porque entendemos que la oposición, en su mayoría, se ha fijado un objetivo, es una oposición colaborativa, no, no obstruccionista y no que critica por criticar, sino que cuando critica lo hace en base a fundamento. Y hoy día los fundamentos para sostener la extensión del estado de excepción son los correctos y avalan, ¿cierto?, que esta es una decisión que va en la dirección de poder seguir combatiendo los hechos de violencia en la zona. No es la única, pero es complementaria a otras medidas que hemos estado trabajando eh, en la zona de la Araucanía. Bueno, lo hemos señalado que hay un compromiso de gobierno eh, que está asumido, cierto, desde la cartera respectiva, que ya les va a poder estar contando más en detalle en qué consiste, pero tenemos eh, evidentemente que resolver. Eh, con sentido de urgencia eh, un problema que se ha suscitado a, a propósito de la falta de regulación en uno de los mercados del gas porque son mercados distintos el mercado del gas licuado versus el mercado de gas natural y por lo tanto entendemos que hay que tratarlo de manera distinta y con sentido de urgencia la ley corta para regular particularmente el gas eh, natural eso se ha estado trabajando y prontamente se va a ingresar tenemos agenda en otras materias ya el viernes como les señalaba también eh, tendremos tenemos la presentación de la reforma tributaria, se ha estado conversando particularmente con los parlamentarios y parlamentarias de las comisiones de Hacienda y esperamos que esta reforma tributaria nos, puede, nos permita volver a poner el foco en cómo habilitamos y damos inicio, cierto, al financiamiento de derechos sociales, de mayor dignidad, de mayor justicia y también de mayor desarrollo, porque la reforma tributaria está pensada no solamente para financiar derechos sociales como la pensión básica universal de 250 mil pesos, sino que también financiar los primeros pasos para un desarrollo más justo en nuestro país a través de un nuevo modelo más sustentable. Y eso es parte de uno de los desafíos principales que asumimos eh, planificadamente estos meses, pero que eh, inicia una nueva etapa a partir del viernes con la presentación de la reforma tributaria.